Hablas tranquilamente, Marco. Sí. Bueno, yo solamente quería saber cómo se encuentra usted. No sé, ¿Clemente la ha tratado bien? Sí, hasta el momento he logrado impedir que se me acerque, pero no sé hasta cuándo pueda seguir haciéndolo. Tiene que seguir haciéndolo. Aunque me pese, Clemente, mi marido, Martín. Sí. ¿Pero qué significa esto? No deberías haberle contado nada a Rafael. Doña Clara, yo pensé que él podía ayudarlo. Hice por mejor. Pero por favor, piense. Si usted sabe dónde está ese hijo o lo ve, puede hacerle bien, quizá. No quiero hablar de ese tema. Ay, tía, yo quiero ayudarla, por favor. Si usted no me dice quién es ese hijo, yo mismo voy a salir a buscarlo. No, por favor. Bueno, si no quiere eso, dígame quién es. No quiero hacerlo. Perfecto. Yo voy a ir por él, entonces. ¡Rafael! Yo sé quién es él. Y sé que es feliz. ¿Usted sabe quién es, tía? Sí. Y lo veo todos los días. Entonces le exijo ahora que me diga quién es. Vamos, tía, dígame. Me está acabando la paciencia. Tía, por favor, dígame ahora quién es. Ese hijo que abandoné. Eres tú, Rafael. Pero esto es el colmo. Es todo mi culpa, señora Engracia. Yo fui el que le dije a Leonor que nos encerráramos aquí para poder... ¿Te darás cuenta lo que pasaría si Clemente ve esto? Por supuesto que sí. Podría hacerme daño, incluso pegarme, mamá. No estaría nada de mal que lo hiciera. Es lo que tu padre debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero cálmese. No, no me voy a calmar. No me voy a calmar. No quiero calmarme. Porque esto es una inmoralidad. Ella está casada. ¡Casada! Por favor, le pido que deje tranquila a mi hija. Se lo pido por lo que más quiera, por favor. Yo jamás he querido molestar a su hija, señora. No le haga caso, Martín. ¡Cállate, Leonor! ¿Tú te das cuenta que con esta actitud lo único que vas a lograr es que esta familia se destruya completamente? A tu pieza. No, mamá. A tu pieza. ¡Mamá! A tu pieza. El día que usted se vaya de esta casa, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo. No puede ser, tía. No, no puede ser. Perdóname, Rafael. No, tía, yo no soy su hijo. Yo no puedo ser su hijo, tía. ¿Por qué mierda me está diciendo estas cosas? Rafael, tú querías saber la verdad. Yo tenía 13 años cuando te tuve. Tía, yo tengo un papá y una mamá. Mi padre es su hermano. Yo te entregué cuando naciste. No, está completamente loca. ¡Completamente loca! Rafael. ¡Aléjese de mí! ¡Escúchame, por favor! ¡Doña Clara! ¡Doña Clara! Martín, solo puedo quedarme un minuto. No me gustaría que volviera a suceder lo de hace un rato. Sí, sí, fui yo el que insistí en que habláramos. Me siento tan culpable. Yo creo que nos estamos exponiendo gratuitamente. Clemente es un tipo muy violento. Yo no le tengo miedo. Pero yo sí. Yo creo que llegó el momento de resignarnos. Un mundo nos separa. No, 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 por favor, no diga eso. Mi mamá tiene razón, Martín. Clemente es mi esposo y yo tengo que asumirlo.
Pero no se dé por vencida, Leonor. Que la vida ya me venció. Y yo no quiero destruir a mi familia. ¿A qué importa su familia? Piensa en usted, en su felicidad, nada más. Pero es que yo ya no tengo fuerza. Yo llegué a un trato con mi mamá y voy a cumplirlo. ¿Un trato? ¿De qué está hablando? Martín, usted continúe con su vida. Yo me encargo de la mía. No. Por favor, no me pida eso. Si algo de cariño siente por mí, hágame caso. Esto no puede continuar. No debe continuar. Eso sí que no, don Damaso. Nadie le pidió su opinión. No, Damaso. Usted no tiene derecho a humillar así a Clemente. ¡Usted se me calla! Deje que su esposa exprese su opinión, Damaso. Además tiene toda la razón. Este muchacho desde que llegó a la casa no ha creado sino mucho problema. Disculpe, doña. A usted nadie le ha dado vela en este entierro, ¿eh? Damaso, Clemente es parte de la familia, está casado con Leonor. Si él no se siente cómodo aquí en la casa con Martín Rivas, usted tiene que pedirle a Martín que se vaya de la casa. Disculpe, mamá, pero el que decide si Martín se queda o no en esta casa es el papá. Exactamente. Volví a ser el dueño. Yo decido quién vive y quién no vive aquí. ¿Me va a echar de aquí, don Damaso? Ya hablaremos de eso. ¿Te das cuenta, Ignacio? Este estúpido ser, en lugar de arreglar las cosas, las empeora. Eres un imbécil. Martín, puede volver a su habitación. Muchas gracias, don Damaso. Lo haré con mucho gusto. Con su permiso. Vengo a reconocer mi derrota, Rivas. ¿Perdón? Tengo que reconocer que cometí un grave error al confiar en ese abogado de pacotilla. Él hizo muy mal su trabajo. Lo más grave es que hayas tratado de engañar a don Damaso y a toda su familia. Y usted quedó como un gran héroe, ¿verdad? Pero te quiero dejar algo en claro, Rivas. Leonor sigue casada conmigo. Y eso fue hecho con todas las de la ley. Y a ella no voy a renunciar jamás. Yo tampoco. ¿Estás reconociendo que está enamorado de mi mujer? Estoy reconociendo que voy a quedarme en esta casa y que no voy a permitir que abusen ni de don Damaso y mucho menos de Leonor. Sinceramente, yo espero que tú cambies de actitud. Jamás voy a ser la mujer de Clemente, mamá. ¿Pero te das cuenta de la ridiculez que estás diciendo si estás casada con él? Sí, pero lo detesto. Esto cuando se me acerca, cuando me toca. Odio su olor. ¿Estás enferma? La única enferma aquí es usted, mamá. Y todas las mujeres que se casan sin amar, sin sentir nada por el hombre que tienen a su lado. Leonor, me preocupa mucho. A mí no me gusta creer en esas cosas, pero a veces pienso que alguien te hizo algo. Es que hay gente muy mala que se ensaña con criaturas como tú. No, ya caí. Por favor, no corres. Esto es lo último que faltaba, que más encima dijera que me embrujaron. ¡A mí nadie me ha hecho nada! Pero es que desde que Martín Rivas vive en esta casa, tú eres otra persona. ¿Sabe qué? Piense lo que quiera. Ahora váyase de mi pieza. Me angustia pensar que en unos años más voy a ser una mujer triste y amargada como usted.